11 de septiembre de 1973 cambiaría la democracia chilena dándole un giro de 180 grados. Las Fuerzas Armadas chilenas tomaron el Palacio de la Moneda y derrocaron al presidente Salvador Allende. Desde ahí, el país vivió una dictadura militar caracterizada por múltiples violaciones a los derechos humanos. Dictadura liderada por Augusto Pinochet, que dejó más de 40.000 víctimas y entre ellos más de 3.200 ejecutados. El gobierno actual del presidente Gabriel Boric llevó a cabo una serie de actividades en el Palacio de la Moneda, actividades de las cuales fue notoria la ausencia de la derecha. Asimismo, en distintas partes del mundo se conmemoró la mitad de siglo con mensajes de pro-democracia y pro-derechos humanos. Y vamos a seguir insistiendo de manera incansable que los problemas de la democracia siempre pueden solucionarse y resolverse con más democracia, y que nunca es justificable un golpe de Estado ni vulnerar los derechos humanos de quienes piensen distinto. Y por eso nos rebelamos cuando nos dicen que no había otra alternativa. Por supuesto que había otra alternativa, y el día de mañana, cuando vivamos otra crisis, siempre va a haber otra alternativa que implique más democracia y no menos. Además, Boric describió a Allende como un hombre de impecable trayectoria democrática e hizo un reconocimiento a las 40.000 víctimas que dejó la dictadura de Augusto Pinochet. Entre los asistentes del acto en el Palacio de la Moneda estuvo la hija del expresidente Allende y senadora chilena Isabel Allende, quien dedicó unas palabras a su padre. Me tocó ser la última persona del entorno de mi padre y entrar al palacio ese día, junto a otras personas. Teníamos un mandato que contar lo que pasó entonces, lo que significaba la unidad popular y también la barbarie que comenzaba a imponerse. La memoria es un primer paso para llegar a la verdad, pero necesitamos mucho más para alcanzar la justicia, la reparación y asegurar la no repetición de los hechos de ese día. Pero, ¿cómo se presenta el pueblo chileno en este aniversario? ¿Todos están de acuerdo con que Augusto Pinochet hizo una dictadura? Lo que vemos ahora aquí en Santiago es que, y en el resto del país, es que hay un discurso reivindicativo que busca justificar incluso el golpe como una consecuencia de, digamos, de personajes o de actores previos a lo que ocurrió, ¿no? Entonces no hay una condena firme, los partidos de derecha no lo han hecho. Uno puede ver incluso las portadas de los diarios también hoy día, los principales diarios aquí en Chile, La Tercera y Mercurio, no hay una condena al golpe. Entonces eso abre un escenario también muy improbable de cómo se entiende la democracia y cómo, digamos, y cuál es el escenario que viene para más adelante. La Unión Demócrata Independiente fue uno de los partidos del bloque opositor Chile Vamos y de origen pinochetista, el cual publicó este lunes una dura declaración en la que aseguró que el golpe era inevitable, porque durante el gobierno de la Unidad Popular de Allende sobrevino un quiebre social, político e institucional. Fueron varios los puntos de las manifestaciones, pero el más simbólico fue al frente a Morandé 80, la puerta del Palacio de la Moneda por la que salió hace medio siglo el cuerpo del exmandatario Allende. Otro de los puntos de la conmemoración fue en el interior del cementerio, donde se realiza la tradicional ofrenda de flores al muro de los detenidos desaparecidos. Allí se colocó un cartel con los rostros de algunos de ellos. Y aunque el gobierno convocó a manifestaciones pacíficas, algunos manifestantes que llegaron al Palacio de la Moneda arrojaron piedras en la sede del gobierno, rompieron las barreras de seguridad y dañaron el acceso a un centro cultural ubicado en el edificio. Asimismo, se produjeron enfrentamientos con la policía en otras partes de la ciudad. También hubo cócteles Molotov que fueron lanzados por los manifestantes. El gobierno Boric ha planteado un acto en el que pretende que diversas fuerzas políticas firmen el llamado Compromiso de Santiago, un documento de 4 puntos por el que se comprometen a proteger la democracia. Sin embargo, la derecha, con Chile Vamos al frente, se ha desmarcado del evento y ha anunciado que realizará una conmemoración por su cuenta. Lo que está haciendo la derecha ahora está tratando de cobrarse eso y escribir una carta que es completamente más conservadora, con menos derechos, excluyente, y que sí. No, para eso también
está tratando de imponer una narrativa que es la que se conoce como los dos demonios, ¿no? En el cual, si Pinochet surgió es porque Allende básicamente fue el responsable de esto. Entonces, es una situación en la cual, por una parte, es un discurso que se está imponiendo, pero por otra parte, hay también muchos elementos de memoria. Gran parte de los actos conmemorativos aquí en Chile en estos últimos días, semanas, no ha sido tanto el gobierno, han sido sectores civiles. Por lo tanto, este aniversario nos invita a reflexionar sobre la profunda cicatriz que este periodo dejó en la historia chilena. Solo a través del diálogo abierto, el respeto por los derechos humanos, el compromiso con la justicia y la memoria histórica, Chile podrá sanar las heridas del pasado y construir un futuro más inclusivo y unido. Enzo Meléndez, Nativa, nos conecta.